La Federación Rusa invita a la Filifura a jugar varios trofeos de las categorías inferiores. Precisamente ha sido el motivo por el cual el embajador de Guinea Ecuatorial acreditado en la Federación Rusa, Lucian Nkolondo-Vayokaba, ha visitado la Casa Gris del Fútbol para hacer la entrega de una invitación al presidente de la Filifut, Venancio Tomás Benedú, en la mañana de este martes. Ambos interlocutores expresaron palabras de unanimidad y agradecimiento ante un hecho que ampliará los lazos de amistad entre la Casa del Fútbol Nacional y la Federación Rusa. Minutos después, el diplomático formalizaba la entrega de la carta al presidente de la FIFUT. Gondon destacó que la misión de un diplomático en tanto como gestor es lograr todo lo positivo para los países que representan y como amante del fútbol considera necesario unir lazos con otros países. A mis colegas ya sabes que todos nosotros tenemos una misión. Tal como les he dicho, la misión nuestra es, tal como se dice, somos embajadores, somos gestores. Ya sabes, un gestor es la persona que gestiona para encontrar algo que es beneficio, ya sea suyo o beneficio general. Por eso nosotros los embajadores, nuestra misión fuera es buscar todo lo positivo para nuestro país. Como sabrán, tal como le he dicho, que la cultura forma parte importante para las relaciones de los países. El fútbol, en la cultura, el fútbol es lo que unifica los pueblos y las naciones, razón por la cual cuando vi que nosotros como país aficionado al fútbol sería interesante también enlazar los lazos culturales en ese sistema con los países que están en mi jurisdicción. Además, Nkondo Ayekaba ha invitado a sus colegas diplomáticos y gestores acreditados en varios países a buscar todo lo positivo para hacer grande a su país. Esta iniciativa demuestra el compromiso del embajador y su disposición de fortalecer las relaciones internacionales a través del fútbol.